Yeye, familia, ¿cómo estáis? Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? Vamos a hablar un poquito al Fórmula 1. Primero de todo, vamos a pillar un par de setups, ¿vale? Que es lo que nos estamos mostrando justamente en pantalla. Bueno, lo puedo poner justamente por aquí, para que esto sí que lo podéis estar viendo. Buenas, ¿qué tal? Vamos a darle ese amor y cariño. Vamos a darle un poquito de pleito, a ver qué nos encontramos por aquí. Algún setup que más o menos nos puede llegar a interesar. Mira, está por aquí Montana, o sea que vamos a cargar setup. Bueno, a ver si es que tiene algún setup interesante, porque no va con el de serie. Vale, no, bueno, no está mal. Vamos a guardar esto. Adelante. Sí. ¿Eh? Sí, es que si no, no me da tiempo. Al final he fregado todo. No, tranquilo. Si es que me he liado yo fregando. Iba a hacer la sartén y al final he hecho los platos y todo, sí que habían platos y demás. Y bueno, lo dejo recogidito. No pasa nada, amor. ¿Qué más tenemos por aquí? Clink, 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 clink. Que me pica. Me pica. A ver. Y por aquí, tiki, 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 tiki. No sé qué más puedo pillar. Alguno por aquí que pueda llegar a conocer, pero. Hostia, Justas. Me imagino que Justas irá también con. A ver, ¿este con qué va? Va con lo mismo, prácticamente. Vale, pues. Ya tenemos el setup y toda la historia. Así que vamos a. Espera, voy a ponerme el setup que tengo aquí de este. Es que esto de. O sea, voy a hacer derecha a derecha y izquierda a izquierda completamente y tirando, ¿sabes? No, no me acabo de fiar mucho de estos. A ver qué tal funciona esta manera. Vale. Voy a avisar a por aquí. Ah, mira, tal cual. Se me ha adelantado. ¿Y qué pasa, Nino? Tal. Hostia, qué mal se te oye, tío. Estás con otro micro, ¿eh? ¿Eh? Estás con otro micro. Sí. Porque estaba jugando al Astro's Playroom. Que necesitaba el Ahora. micro del mando. Ahora. Necesitaba el micro del mando para soplar en el juego. Hostia, ¿sí? Sí, porque como cumplió ayer 3 años de que tengo la Play 5, decidí rejugarlo, el primer Ah. juego. Y es cortito, es 2 horas. Ah, bueno, está bien, está bien. Pero no lo terminé porque ayer cenando me quemé el puto dedo. ¿Qué? Otra vez, tío. Esto ya te ha pasado, me parece, ¿no? Es que tenía 2 ollas al mismo tiempo, cogí la que no tocaba y me cago en todo. Y estuve, he estado toda la noche con un hielo, con el dedo en un hielo. Muy bien. Pero da igual, creo que puedo jugar bien para ganar el mundial. El mundial. ¿Cómo estás ahora? Líder, ¿no? Todavía. Sí, 6 puntos. Hice photo finish con mi rival. Hostias. Pero tío, es que no sé qué pasó. Me comí un drive-thru. Vi tu repetición 30 milésimas, lo tuyo, ¿eh? 30 milésimas entré. Sí. 30 milésimas y ganas. Tal Y yo cual. 3 décimas, que lo mío fue un poco más, 3 décimas y es el único puto circuito donde está el bug. Claro, yo es que. Hola, Morinchi. Yo pregunté. Digo, ¿cuántos habéis tenido drive-thru en la entrada a boxes? Y me salta Matt. Me dice, creo que hemos tenido todos el bug. Porque es una tú lo que te saltas es la chicane y ahí recortan mucho tiempo y todo el mundo entra negativo aunque no quieras. Claro. O sea, es una mierda de bug. Tremendo. No me deja crear. ¿Puedes crear tú? Es que no sé qué pasa. Me da error y error. A por solamente lo de Play. ¿Qué? Solamente consola. ¿Tienes puesto eso? Sí, yo creo que sí. Yo es No. que a mí me dejaba lo de. Lo tenía abierto y a mí no me dejaba unirme ni a la lobby de LoE ni nada.
Ah, yo no, no tengo problema. A ver. O reinicio, no sé. Puedo reiniciar. O reiniciar. Uy, lo que tengo. No se me ha cambiado esto. Pues sí. Yo luego, o sea, me vi un poco la repetición y todo y dije luego, hostia, pues me fue hasta bien la carrera, ¿sabes? Porque uf, tremendo, tremenda, ¿sabes? Ya. Bueno, al ¿Dónde? menos el drive-thru no fue en Silverstone. Que Buah, ahí qué te dio depresión. un derrame. Qué Pues sí. depresión. Qué oración muy, pero mucha depresión eso, ¿eh? Pero es que es eso, robo de victoria los dos por lo mismo, ¿eh? Tú hubieras ganado, ¿no? O Oscar Sí, no, hubiera hubiera ganado, hubiera ganado. ganado. Yo también. Otra victoria más. Tres victorias he tenido esta temporada, si no hubiera sido por mierdas. Una cosa de locos, tío. Tres victorias, tío. No. No se me da, ¿no? Como se suele decir. A ver, ahora. Me han cambiado el coche, ahora tiene toques blancos. El Ferrari está muy guapo, sí. Ya en Monza lo tenía distinto. Y a mí me llovió, ¿eh? Primera vez que no entreno lluvia y llueve. Es que Como es tiene que ser, impar. joder. Y viste la foto, ¿no? Era el único con extremas. Toda la pista, todo el mundo con intermedias y yo con extremas. Lo que no pasó el otro día. A ver, invítame otra vez, porque esto me ha llegado, le he dado y se ha quedado exactamente igual. Es que iba mal, ¿eh? ¿A ti te ha dejado crear? No lo he probado. Es que creo que me va mal, ¿eh? No sé. Me ha cerrado la sala. LOL. ¿O van mal los servidores? Pues a lo mejor van los servidores. Bueno, hostia, no sé. Gran Prix multijugador. ¿Qué pasa? A ver las temperaturas, ¿eh? Estoy yo por correr sin ABS en este circuito. Te invito. ¿Dónde era aquí? Invitar amistades. A ver si va. Te han cambiado la portada que pone ahí, ahora está en Las Vegas. Sí. Completo, requiere invitación. Vale. Esta sesión ya no existe. A Joder. ver, a ver, a ver. Eso me salía cuando me unía a la de Loe, tío. Hasta que quité lo de PC. Yo creo que lo he quitado antes. A ver. No sé, no me deja. Pues a lo mejor no fula esto, tío. A ver, voy a volver a reiniciar. Vale. Voy a intentar unirme a una sala online, a ver si A es ver, que. sí, si puedes. Pues quedan tres carreras, ¿eh? Sí, 6 tío. puntos en el mundial tengo. Y puedo ganar constructores también. Opa. Lo que. Buah, mi compañero me cago en sus muertos. Tú me estás jodiendo el mundial. Otro safety car que lo tengo delante.
Cuando estaba en lluvia, extremas, voy haciendo la última chicane y de repente sale el safety car y no puedo entrar en boxes porque me encuentro el safety car delante y no puedo entrar en boxes porque ya había hecho la curva. O sea, vaya puta mierda. No sé ni cómo acabé cuarto. Cero sanciones, me quedé loco. Eso es world record para mí, ¿eh? En Canadá sin sanción, yo creo que en la vida lo había hecho. He entrado en una sala online. Pues no sé qué pasa, tío, entre nosotros. A ver, voy a quitar lo del PC yo. A ver si es por eso también. O sea, lo voy a poner, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero decir? Vamos allá. ¿Lo vas a poner? Sí. Eran ajustes, ¿no? Esto. Sí, juego cruzado. Vale, lo tengo activado. A ver, ponlo todo y me invitas. Vale. En medio. Doble invitación. Me ha entrado. Ah, venga. Oye, ¿por dónde? USA. Hostia, Bruce Springsteen va a hacer como 5 conciertos en España y están todos agotados ya, ¿eh? Fue instantáneo. Mis padres querían ir y no hubo forma. Y además que la entrada no es que sean baratas, No, ¿eh? no, donde Bruce Y Springsteen. el tío que ya tiene 70 años o no sé Que creo que cuántos. es la gira de despedida, O sea que. Como Andy Lucas. Hombre. ¿También se separan? O sea, se separan. Sí, totalmente. Pero digo, a ver, no es el mismo nivel ni de coña, ¿sabes? Se puede comparar una cosa con la otra. No sé cómo tengo la BS ahora. Tengo que evitar, creo. ¿Qué sale Spring esta carrera? Claro, como siempre en Estados Unidos. Opa, ¿No lo sabías? No me acordaba, tío, no. La vez que hice un Spring aquí salí primero. Venga. Dime. ¿Por qué? Oh, es verdad. Bueno, a ver, gracias. Ya la antiamos. Espérate, cariño, si quieres. Let's go. Se viene el drama. ¿Dónde te llevas? Uno de Montana, pero tocando cositas. Buah, vaya bloqueada. Volando, ¿no? El primer sector el hecho perfecto, creo.
Y aquí, como siempre, segunda me cuesta muchísimo, tío. Vaya bloqueadas, joder. ¡No! Casi me salto la última. Hostia, le dije a Cantera el otro día en carrera de lo del mando y se lo va a comprar. Hostias, tío. Se llama Porque él sí. la promoción, ¿eh? Sí. Porque él siempre tiene problemas con el joystick y le dije eso, que si se te rompe, lo cambias fácil. Y como puede vender los que tiene a Zedge o una de estas tiendas de segunda mano, pues le sale barato. Ah, bueno. Hostia, ¿qué ha hecho en el último? Le he cagado muchísimo. El sector 1, división 1, ¿eh? Ya, Bueno, tío. no, o por ahí. Aquí vuelta a una parada, ¿no? Bueno, esto es Sí, sprint, coño. aquí poco vamos a... Canadá es especial. Uy, gracias por esos folicos, guapetones. Qué guapo el Ferrari, tío. Lo tienes que correr con una edición especial, pues Monza me reventaron 3 veces, así que no sé yo, ¿eh? Pero el Ferrari es lo que más actualiza. El Aston Martin no lo han cambiado en toda la temporada, tío. Sí, ha sido sobre todo el Ferrari, ¿eh? Tienen ancho de banda. Ha caído. Ha caído algo, ¿no? Ah, hostia, pues no tengo ni idea. O sea, a mi novia le ha caído algo. Ah, no, está moviendo cositas. Pues sí, está moviendo cosas. Sí. Pasa nada, amor. Que el Hume lo oye con el otro micro de la Play, que eso se oye hasta vamos. Claro, la gente no lo oye, pero el Hume sí. Y ese sol, eso está mal hecho, ¿eh? ¿Otra vez está bugueado el tiempo del día en este circuito? Hay cosas Es, que... es, eso es histórico, ¿no? Sí. De no sé cuánto de No, no F1. van a cambiar en la vida estas cosas. Qué Hay locura, mucho tío. trabajo. Sí. Bueno, me cuesta, ¿eh? Volver a ir sin ABS. ¿Ves bien o qué? En ese dos sí, pero el segundo no. ¿Temperatura? Comento. 100. Ah, pues bien, ¿no? Sí, me contando el primer sector que históricamente ahí era. Era show. Sí, porque combinas el tercero con el primero y... Bueno, a ver ahora el tercero. Después de la penúltima curva ahí muere el neumático. Y aero se lleva muy alta, 40 y poco, 40, ¿verdad? Sí, yo tengo 100 ahora. Yo 102 aquí. ¿Al final sancionaste en Canadá? No, lo que he dicho antes, que ni Ah. récord histórico para mí, no son en Canadá.
Titan Record, este año es el año, ¿eh? Se me ha ido. Se fue. La curva no me gira. Aviso. Ahora sí que ha subido la temperatura. Y sobre todo en esta parte. Una puta, un puto mosquito en el dedo, tú. No sabía qué hacer. Eso ya es de gracia máxima, ¿eh? O estoy soñando cosas. Puede ser que sea yo, que aún no sé hasta cuándo bloqueo. No, no, yo me he ido larguísimo, pero 100%. Me pasa mucho en Canadá, con el DRS. ¡Wow! ¡Qué subviraje de golpe, a 104! ¿104? Sí. Yo 101. Y este es como Canadá, el desgaste se nota mucho, Yo ahora llevo 13. ¿Tú qué estás por 18? 15. Ah, es poco. Yo voy con duras. Estamos en la situación más tonta, tío. Voy a irme largo, tío. ¿Directa o qué? No, no, es la tercera que llevaba. Madre mía, bloqueo una vez y combino. Buah, 102. Esta es la parte donde más sobrecalientas. Joder. Nada, ya no. Mucha temperatura. ¿Ha empezado el invierno en Barcelona? Sí. ¿Hoy? Bueno, esta semana en general. Ah. Aquí hoy. Diría que es hoy. ¿Café? O sea, me encanta que tenga mi novia. A escasos 5 metros, pero sabe perfectamente que haré más caso leyendo el chat que se me está hablando desde la puerta, tú. Más fácil, ¿no? Es una maravilla, tú. Se pasó el juego. No, amor, que si no sé que no como.
Gracias, corazón. Estoy sufriendo ahora tela, ¿eh? ¿De temperatura también? Sí, 104, 105, vuelta 6, ¿eh? No me preocupa. 105, wow. No me has escuchado. ¡Ah! Vale, Everett, decía yo que. Por eso voy sin ABS, ¿eh? Porque tengo menos temperatura. No lo he probado con ABS, pero sabía que iba a ser algo así. Y creo que voy más o menos igual y me quito de mierdas. Quedan unas 5 vueltas de combustible. Lo que creo que del gasto más, pero bueno. Da igual. Un ritmo sensacional, pero ten en cuenta que debes aguantar con estos neumáticos hasta el final. Va. Gasolina, creo que no he gastado nada. Yo tampoco, es 0,25 creo. O sea, ¿cómo cuánto he empezado? No, he empezado 0,55, perdón, he empezado, estoy 0,20. Ah, te lo has bajado. No, no, que he empezado, o sea, que, te estoy diciendo con lo que he empezado y con lo que estoy ahora. Ah, vale, vale. O sea, me lo tengo que bajar, sí, sí. Porque llego muy sobrado. No hay que alguna curva donde pierdas mucho tiempo por las marchas. O no, no sé. Yo, es que yo ahora, la bajada es por neumático, no es por nada más. O sea, el coche ahora me cuesta meterlo. ¿Qué será? ¿Mejor empezar con duras o qué? Pues creo que es mejor empezar con duras, Yo ahora tengo 26, 27. Es mucho, Que te puedo poner el más duro, hacer. Y hacer dos duras y un medio, Mira lo que te digo, en caso de que hacerlo. Pero creo, o sea, hacer medio en sprint. ¿Sí? O sea, perdón, duro en la sprint y carrera duro y medio. Ah, sí, pues. Porque no sé, el medio es una castaña de cojones, Pero el duro al principio de carrera, cuidado, con tanta gasolina puedes tener mucha temperatura. Pero sí, pero bueno. el medio de aquí ha muerto, O sea, y lo que estoy viendo contigo es una barbaridad, Sí, el primer sector es una pista de patinaje ahora mismo. Ya no frena esto.
pero ¿cómo va tan mal ahora esto? Mira, tus tiempos se han igualado. ¿Me ha recortado? No, se mantiene. Ah. Nos quedan dos vueltas de combustible. Joder, lo que me cuesta con el desgaste. Bueno, que con este mando cambio de frenada como me da la gana. Estoy muerto ya, ¿eh? Ah, que antes curvas. Bueno, la última vuelta es un desastre, ¿no? Sí, sí, pero completamente. Perdí un segundo y medio contigo. Pues son 28 vueltas, ¿eh? Sí, sí, no, no, por eso te comentaba que yo no me dos lo veo. Dos paradas. No me lo veo, ¿eh? Hostia, pues poca broma, ¿eh? Tampoco, bueno, no sé. Según... Según cómo vaya. La típica que un safety car a mitad te puede hacer cambiar mucho la estrategia, yo creo. Y te dan un punto extra por vuelta rápida al LoE, ¿eh? Aquí. Y es verdad. Que te dan un punto extra por vuelta rápida al LoE. Opa. Aquí en Spring. Sí, porque me acuerdo que hice un carrerón en Abu Dhabi. Y el segundo hizo vuelta rápida y hizo menos puntos que yo. Vaya puta mierda de reglas. El segundo punto a lo mismo que yo que he ganado. ¿Qué sentido tiene? La verdad que no mucha. Tengo una estrategia alternativa que pone blando, blando, medio. Ah, porque usa el duro. Ah, claro, claro. Pero, ¿no puedo cambiar ahora? ¿Y qué aero llevas, por ejemplo? Llevo 45-39. Ah, vale. Yo también. Bueno, en carrera bajo y pongo 44, pero sí, lo mismo. Uff.
Pero me va este neumático. Oh, igual que antes. Vuelta 1, aviso. Que no frena, ¿qué está pasando? Ah, la dos avisos. Dios mío. Antes le he hecho uno. En 10 vueltas le llevo dos en una. Ya no me mata, tío. ¿No te va bien? El piano. Esta de la última curva del exterior. Paso por ahí y el coche me lo frena, tío. Esto. Ya llevas al tren. ¿Sí que llegaste? ¿Qué coño? Permitido. Malas sensaciones, lo que pasa. Sí, bastante mala, la verdad. Pero a ti se te da bien este circuito, ¿no? Bueno, se me dio bien la temporada pasada. Pero este año, claro. ¿Sobre calentamiento o qué es, crees? Sí, bueno, estoy llegando a 103 ahora. La 103 da miedo. ¿De verdad un puto mosquito? Pero a lo mejor es que tienes la frenada mal puesta, ¿o qué? No, las estoy cambiando. Estoy con 56, antes con 54 y... Tengo el problema atrás, no adelante. ¿De atrás sobre todo? Sí. Pues eso, a lo mejor ponte la frenada más para tener mejor temperatura delantera. Trasera, perdón. Yo siempre intento tener la misma temperatura, lo que a veces es difícil. Cuatro,
Va a ser Pues me que... parece. Porque antes con medias en 10 vueltas tenías más, ¿no? Sí. O va a ir a peor. Va a ir a peor, claro. O sea, va a ser carrera y a bajar cabeza y a petarlo de lo que se pueda, ¿eh? Yo tengo miedo de Las Vegas, sinceramente. Me parece un circuito basura. ¿Qué tiempo has hecho ahora? Lo digo, 38.8. ¿Es para otro setup o algo? No sé si o sea... O digo el mío. Sí, dime el tuyo y probamos a partir de ahí. No sé si mejoramos algo. O bueno, simplemente un circuito que no se te da y ya está. Yo creo que estaré igual en Las Vegas, ¿eh? Es que va a ser una mierda. Yo me perdí más en el tercero, has dicho. Sí, tercero pierdo mucho. ¿14 puntos? Ah, porque nos hemos retirado al principio. Hostia, ¿ya han actualizado la clasificación? ¿Eh? Perdón, que siempre tarda una semana en actualizar la tabla de clasificación de Loe. ¿Y ya la han puesto? Sí, al menos la división 2. Mira, bien. Tengo 209 puntos. Joder. Se ha hecho El más que yo. tercero, 143, ya se ha ido a tomar por culo. Voy a poner duras. Dime tu setup. A ver. Cuarenta y cinco, 39. 50-50. Espera un momento. Vale. Derecha, derecha. Sí. 0-0-4, 0-14. Vale. 28-8. Sí. 6-1. Sí. 33-36. Vale. Y Sí, esto frenada ya como es. quieras y siempre al mío. Pulvarem. Es muy distinto. ¿Eh? Pero nada, estaba bostezando. Hay pequeños matices. Nada grave, ¿no? Nada Sí, grave, bueno, nada. nada, nada radical, sí. Me sonaba que en quali. Va, da igual, da igual. Pues sí, me he equivocado. Qué fácil es saltarte esta en quali. Sí.
serio hay pilotos de goma si la tomas así? Ay. No sé qué frenada usar. Vaya desastre. He hecho lo mismo de antes, creo. Tío, fatal, tío. Vale, tío, tengo, por favor. Creo ahora mejor que antes. Igual. No, tampoco mucho cambio. ¿Qué dices? ¿Se ha bajado cuatro décimas? Pero antes el último set ha sido horrible. O sea, me he pasado recto en tres vueltas, o sea, en tres curvas prácticamente. Creo que es el sector 1, lo has hecho mucho mejor el 2 y el 3 ahora, A ver si puedo sacar cositas de carrera. Ay, pero qué rasqui, coño, que tengo. ¿Hasta qué va a estar? Creo que hasta las 2 y cuarto, 2 y 20. Vale. Mañana tú no estás, ¿no? No. Pero ya nos veremos el viernes. Tebas ha dimitido. ¿Él? Tebas, sí. Tebas. Sí, sí, le he visto, le hemos estado viendo justamente. Ah, pero seguro a presentar, para que, pues para que dimite. Bueno, para dimites te vuelves a presentar y otros 4 o 5 años más. Y si no, que es que tenía menos tiempo, ¿no? Claro, mejor le quedaría un año, 2 años a lo mejor. Vale, genio. Es una pasta que tiene este tío y me retiraría a tomar por culo, tú. Tal cual. Empezar con medias, Sí. ¿No quieres empezar con duras? La carrera. Ah, entendí que iba a ser dos duras. No, no. Vamos, pero ahora que con el nuevo quiero probar aquí. A ver qué tal. Joder, llevo 2 amonestaciones ya. Espectacular. Pero la primera vuelta siempre la lío aquí. ¿Cómo? No sé, no hay temperatura en la vuelta 1, tío. Tracción tan mareante. ¡Oh! He bloqueado de atrás. Dios mío. Creo que le he dado sin querer al botón trasero y había bajado la frenada delantera. Problemas del primer mundo. De lo que pesa el coche en esta curva,
se va, tío. ¿Qué? ¿Cómo se va, tío? Oh, bueno, me voy a pisar el piano y me va a pegar una escopitada. Bueno, ahora viene el sobrecalentamiento. Sube encima del piano y fuera. Botón, ¿no? No ha salido mal, ¿verdad? Temperatura que antes, no lo entiendo. Tengo 103, 102. Yo 100 ahora. ¿Qué ha pasado ahora? ¿No hemos cambiado de setup o algo? Qué sé, tío. Igual la final lo que me has quitado. Si te la puedes comer esa. Por dentro. O cero avisos en esta. Yo dos. Y las dos en el primer sector. De la vuelta 1. Ha sido maravilloso. Es que con el giro de este juego, el sector 1 me da gusto. Antes era un sufrimiento. Sí, comparado con antes, ahora gozo.
Antes es que me acuerdo que fallabas una curva y te saltabas cuatro seguidas, ¿no? Sí. No tiras el coche ni de coña. Toma, Mateo. ¿Por tu dentro? Sí. O sea, ya que ahí hasta, hasta qué punto eran sanciones, mira. Tengo ganas de bajarme un punto a la delantera. Que va bastante. En Canadá al final corrí con más alero trasero que delantero. Bueno, aquí empiezan mis curvas de la bordea. Quedan 5 vueltas de combustible. ¿25 de gaste tú? 25. No, igual pues. Treinta y siete, cuatro, bueno, 37 todo el rato ahora. No, what, una salvada, ¿eh? Veo mucho más que antes. No sé qué hago. ¿Viste que anunciaron The Last of Us para Play 5? El parte 2. Hostia, no. El día de mi cumple. Bueno, el día siguiente al día de mi cumple. Buah. Wow. Mejor, ¿eh? 19 de enero. Vueltas de combustible. Que meten un modo survival, además. O sea, una dificultad más. ¿Cómo? ¿Una dificultad más o un modo de juego? No, un modo de juego. De como si fuera modo zombies. Sí. De oleadas. Hostia. Y lo que quería yo, el juego a 4K. Pero recuerda que debemos llegar a la meta con estos neumáticos. Esto se filtró y todo el mundo pensando, nos van a cobrar esto 80 euros. Si lo tienes, cuesta 10. O sea, si lo tienes, ya te vale. Sí, 10 euros cuesta. Hostias. Pues mucho mejor que antes, ¿no? Sí. A mí me parece que estoy subiendo con DRS y que tu, el sector sufre más que yo. Yo
Yo creo que voy mejor con duras, ¿eh? Yo creo que voy a empezar con duras en sprint. Quizás en las primeras vueltas sufro, pero... Sí, pero luego, sí, luego se ha ganado mucha ventaja. Sanción. Se me ve por fuera y sanción, tío. Es que es una cosa. Hostia, 6 segundos. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Ha perdido el reset? No, lo tengo. Pero si estaba a 6 décimas, ¿no? Sí. Ha muerto. Y se marchó. Bueno, al menos he mejorado bastante de una sesión a otra, ¿no? Ya te digo. What? ¿Qué está pasando? ¿Solo pide una décima? Gracias. Solo nos quedan unas 2 vueltas de combustible. ¿Quieres Mac o haces los hot dogs? Los hago. Sí. Vamos a donar. Joder, qué amor. Uf, me duelen las manos, ¿eh? Feliz, pero no mucho. La verdad que no. P1, Sebastián. ¿Qué ha pasado en la última vuelta? Me ha muerto esto, tío. Cuidado con las 2 paradas, ¿eh? Hostia, duro, ¿eh? El circuito, tío. Duro, tío. Bueno, a ver el próximo día si va mejor. Al menos de la primera a segunda has pegado un subidón. Sí, tío, eso sí. Al menos no me he dejado tanto ritmo durante la carrera. Me he dejado en la última vuelta, pero no ha sido a la vuelta 5 o 6, que ya estaba crítico, ¿sabes? Sí. El cementerio suele estar muy duro. El cemento está... Es que qué comentario, es que cómo le gusta el humor. Venga, va, te lo voy a decir. ¿Cómo estás, Ileveling? Falta su puta frase de los cojones. Estoy sentado. No miente. Exactamente, no, es humor inteligente realmente. Tengo una puta rasca de locos, tío.
Ah, me ducharé, tío. Estoy con el sudor, que creo que se me ha metido el sudor en el cuerpo. Hay que sacar el abrigo. Sí, Bueno. no, el juego. Y tanto. Tanto y tan y tan. De pie intentando ir a mear. He ido y he vuelto al PC 2 veces y todavía no he meado. Hermano, tú tienes un problema. Es él. ¿Pero tiene ganas y no puede o qué es? Ahí revisión de próstata, ¿eh? ¡Es! Bueno. Vamos a probar las primeras. Pero qué coño. Aviso. Me pongo mucho aviso en carrera larga, no entiendo. Dice algo que la tengo en el PC. ¿Lo ha pasado? Cuidado, cuidado. ¿Eh? ¿Ha sido apuesta eso? Ese está disponible. Sí, vaya. Uf, no sé yo, ¿eh? A veces me noto bien, a tan mal. Segunda vuelta. Sí, tío, no sé. Yo también tengo sensaciones encontradas hoy, tío, con esto. Pues el viernes intentaré estar restaurante, ¿vale? O sea, estaré sobre las 12 y todo. Vale. ¿Vale? Así que nada, Tito, que vaya todo bien y vamos hablando. Venga, Venga, guapo. igualmente. Adiós. Y por lo demás, señores, nos piramos.
No sé si hoy haremos directo, si no, pues mañana estaremos por aquí. Familia, no os preocupéis. Lo he dicho, chicos. Chao, chao.